Record, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada porque en estos momentos me encuentro haciendo mi maleta porque ya en unas horas nos vamos rumbo a Orlando a toda la cobertura de WrestleMania 33. ¿Y qué es lo que espero de este WrestleMania? La verdad, lo de siempre, muchas risas, muchos gritos, muchísima diversión, pero sobre todo muchísimas sorpresas. Hay 5 luchas que ahorita les podría decir que me tienen súper emocionada, que cualquiera de estas 5 podría ser la estelar, empezando por las de SmackDown. Shane McMahon contra AJ Styles. Shane, un hombre que le encanta llamar la atención, que es un hombre que le encanta el espectáculo, que se va a enfrentar a uno de los mejores luchadores que tiene la WWE, que es AJ Styles. Yo creo que Shane va a querer superar lo que hizo en el WrestleMania 32. La otra, Randy Orton contra Bray Wyatt. Que aquí hay una venganza de por medio, se va a poner muy diabólica. Por parte de Raw, Undertaker contra Roman Reigns. Undertaker podría ser este su último WrestleMania. Además de Goldberg contra Brock Lesnar. Brock Lesnar va a ir con todo para ganarse ese cinturón universal. Y mi favorita y la que más ganas le tengo es Triple H contra Seth Rollins. Creo que va a ser un gran WrestleMania, creo que me voy a quedar corta con lo que pueda decir, con lo que pueda pensar, así que no se pierdan toda la cobertura que además vamos a estar haciéndoles, Verónica Rodríguez y yo, va a estar muy divertido, yo se los prometo, y bueno, les mando un beso muy, muy grande.